Ahora vamos a hacer unos nudis, una pasta muy distinta. Para los nudis es muy fácil. 90 de ricota, 10 de queso rallado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es condimentar 900 gramos de ricota con 100 gramos de queso rallado. Queso rallado que tiene que estar seco. Y ahora hay que condimentar muy bien. Sal, pimienta en grano, bastante. Y le vamos a poner nuez moscada. Entonces, nosotros con este relleno, ¿cómo hacemos para no necesitar la masa que los envuelve para que sea realmente una pasta? Vamos a empezar a mezclar y simplemente lo que vamos a hacer con la mano es hacer con unas pequeñas bolitas de 5 centímetros, las pueden hacer más chicas, más grandes, pero no mucho más grandes, de tamaño. Y con la mano vamos mezclando y vamos a hacer esto. Agarramos, apretamos, le vamos buscando un tamaño medio. Si la hacen muy grande, lo más probable es que se te desarmen después en la cocción. Y una vez que lo tenés así, bien prensado, ricota, queso rallado y el condimento, agarrás un pequeño recipiente, le pones bastante cantidad de semolín, lo rolás por ahí, ¿sí? Ahí va. Esa capa de semolín, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar como a deshidratar la masa por afuera. Los tienen que dejar en el frío, si podés, durante toda la noche, si no, por lo menos 3-4 horas antes de empezar a cocinar. Ahí va. Los pasás por el semolín. Bien pasados, ¿sí? Te quedan bien, bien duritos, bien firmes y tienen que tener siempre mucho frío. El frío va a hacer también que los protejan cuando lo llevemos a cocinar. Tengo agua acá caliente, vamos a empezar a que tome temperatura y vamos a hacer una salsa muy, muy liviana porque los vamos a cocinar al horno después y los vamos a poner a gratinar. Yo tengo acá hongos portobelos. Voy a poner acá en la sartén un poquito de aceite. Tengo portobelos y champiñones. Vamos a ponerlos acá a nadar. ¿Cuánto hay que cocinar los nudis? Muy, muy poco. Y lo otro que tienen los nudis es que hay que tratarlos con mucho cuidado porque no puedes ponerlos en una sartén y ponerlos a saltear, a saltarlos por el aire, porque eso sí, lo más probable es que se te empiecen a desarmar. Entonces, siempre con cuidado, los nudis de un lado a la sartén sin sarteñarlos demasiado. Vamos a ponerlos a cocinar. Ahí va. Sí, va con el semolín, con todo, total, no hay ningún problema. Tapamos hasta que vuelva a ebullición. Le voy a poner un poco de sal, un poco de pimienta. Le vamos a poner un poco de crema, no mucho. Ahí va. Y le vamos a poner espinacas crudas y le vamos a poner hojas de albahaca. Con mucho cuidado vamos a ir pescando los nudis. Fíjense cómo están. Los vamos a ir poniendo acá. Con cuidado, tampoco es que se desarman demasiado, pero sí hay que tener cuidado a la hora de maniobrar. Si se va un poco del agua de cocción, no pasa nada. Ahora sí, vamos a hacer los amigos con la salsa. ¿Se los ven bien o no? Yo creo que sí, ¿eh? Voy a buscar una fuente porque estos los vamos a poner a gratinar en el horno, ¿sí? Tengo una fuente de hierro muy linda y vamos a ponerle arriba lo que se llama el pan raffermo, que básicamente es como pan rallado. Entonces, en un bowl voy a mezclar un poco de queso rallado y un poco de pan rallado. O sea, queso rallado con pan rallado. Este es un pan rallado que hicimos hoy temprano con un pan que había quedado de ayer. Mezclas el queso, mezclas el pan. Es como primo hermano de la pangritata. Esta no tiene hierbas. Simplemente el queso y el pan. Esto lo que hace después, cuando lo pongas por arriba, te va a ayudar a ese gratinado muy lindo para cuando sale del horno. Bueno, yo esto creo que está muy bien. Te digo que está para comerlo así, ¿eh? Pero bueno. Ahí va. Y sí, lo que está bueno antes de mandarlo al horno, que no te queden doble capa, que queden siempre una sola línea de nudis.
así se gratinan bien, ¿sí? Estoy acomodando también los portobelos. Le voy a poner un poco de este pan raffermo por encima para gratinar. Por encima solamente queso rallado. Ahí va. Y esto va al horno hasta que solamente tome color y lo servimos. En este caso tengo el horno prendido, así que va adentro. Ahí va. Te diría que como Cristian dejó el horno bien caliente, así que unos minutos y ya estamos.